Muy buenos chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos, yo soy Amigo Vir y estamos en otro capítulo más de Genshin Impact. Y el día de hoy vamos a hablar de nueva información que ha salido. Una información que ya teníamos desde hace varios parches atrás, como la 4.5 más o menos. Y ahora ha salido pues nuevamente a reafirmarse algo que ya veíamos venir desde hace mucho tiempo. Nuevamente vuelve a sonar que un personaje de los del UE pues parece ser que va a venir. Así como lo hizo nuestra famosa preservadora. Pues al parecer también, si bien lo sabemos por un video que obviamente hubo del rito de la linterna en algún momento sobre la historia de un personaje, que en este caso fue la, ¿cómo se llama? La héroe de la ciudad de las arenas, que ya pasamos hace mucho tiempo por el Yue. Bueno, pues va a sonar el nombre de Madame Pin, ¿vale? Y para quienes no recuerden quién es Madame Pin, uy, sale una chica como ahí. Vale, recordemos que Madame Pin es esa pequeña viejita, bueno, que aparece en el Yue, que es esta que está aquí en la pantalla, y que obviamente conocimos en su momento como, en este caso, una de las ayudantes de el arconte Zhongli, ¿vale? Y al parecer vamos a tener jugable por aquí a su versión más, llamémosla así, más joven, que también recuerden por aquí tenía un diseño donde usaba una lanza, que básicamente es este de aquí, si no me recuerdo. ¿Vale? Acá está con la lanza, ¿vale? Y que, bueno, al ver ese video todos nos ilusionamos de que probablemente saldría Madame Pin. Pues ahora nos confirman, al parecer, que va a ser un personaje del rito de las linternas. Parece interesante porque recordemos que ella, así como el preservadora de nube, pues tiene a una o dos alumnas, entre ellas Xiangling y la otra chiquitita que se me olvida el nombre, Yao Yao, ¿vale? Es Yao Yao. Y al parecer va a venir con un arma que va a tener 88% de daño crítico, la cual se va a adaptar bastante bien a Xiao. Y también nos comentan, confirmando esta noticia, entre comillas, que bueno, si es cierta o no, ya lo veremos más adelante cuando lleguemos al rito de linterna, en la cual, pues bueno, Xiao obtendrá un arma que, pues bueno, también le sienta bien a él. Y aunque esta arma no le pertenece, porque pertenece a Madame Pin, sigue siendo realmente apropiada para poder usarla con él. Bien, además de esa noticia súper importante, nos comentan que vamos a saber un poquito más de información más adelante de Xbalan, que no saldrá en la 5.1, pero curiosamente se dice o se cree, por toda la información que ya les he dicho anteriormente, que es el primer Piro Arconte, que obviamente ese está delegando a la nueva Arconte, pues supuesto. Me imagino que algo le pasará a Xbalan, que para que ya no siga siendo 100% el Arconte, o algo le pasó, con lo cual pasó su poder en total al nuevo arconte o la nueva arconte, que aún no sabemos su nombre, por así decirlo. Bien, además de esto, nos comentan por aquí que esto tengan mucho cuidadito, que ya están queriendo liquear la historia, pero se están deteniendo precisamente por nosotros para no spoilearnos y que nos llevemos una buena sorpresa y sensación del juego y no antes de ver. Por lo cual, aquellos que ya no quieran seguir viendo por aquí, pues bueno, a bye bye y nos vemos en el próximo video. A los que sí se quieran quedar, pues bueno, realmente no hay tanto que hablar. Y bueno, nos habla aquí de que la historia, en este caso de la versión 5.5, pues va a ser enojar a Apep. ¿Quién es Apep? Yo me quedé preguntando quién carajo es Apep. Ya me puse a leer los comentarios, lo que tú quieras, donde estaba esta información. Recordemos que también vimos al dragón, en este caso del desierto, ¿vale? ¿Vale? Dragón desértico. Genshin Impact, ¿vale? Que básicamente es el boss que nosotros vimos y enfrentamos casi todas las semanas para sacar piezas para los personajes de Fontaine, ¿vale? Y algunos de Sumeru. Así que bueno, chicos, ya vamos a ir viendo. Recordemos que Apep por aquí está. Este es Apep, su versión de pelea. Y la otra, pues bueno, es el otro. Recuerden que cuando nos lo encontramos, pues estaba enojado. Si bien logramos sacarlo de su estado de raje o su estado de enojo, pues no terminamos de convencerlo de que se nos uniera de alguna otra manera. Y al parecer, pues bueno, parece ser que como plot twist volverá a aparecer en alguna parte de la historia. Y esto no se ve tan descabellado porque recordemos que si las informaciones se vuelven correctas, la ubicación de Natlan pues prácticamente estaría un poquito arriba del desierto, con lo cual, pues bueno, sería fácil que llegue a esta zona o tenga acceso también a la región de Natlan. Recuerden que también Natlan es conocida como la región de los dragones, con lo cual, pues bueno, también puede que tenga algo que ver con básicamente todo. Así que ya veremos qué tiene que ver. Nos han dado otra información también de el arconte Piro, la cual esto no es raro, pues es un leak, se entiende como tal, que
será un personaje que se podrá usar tanto off-field como on-field, es decir, tanto en el campo DPS como sub-DPS. Obviamente el meta va a ser un C2, ya esto lo vimos con Furina, lo vimos también con Agida, lo vimos con Raiden, lo vimos con Zhongli, lo vimos con Venti, ¿vale? Que con su C2, pues bueno, sacan un mayor porcentaje de su poder y van bastante mucho mejor. Pero bueno, eso quiere decir que con C0 no se puede usar. Ya vimos el caso de Furina, ya vimos el caso de Raiden, ya vimos el caso de Agida. Se puede usar con Constelación 0 porque precisamente son personajes representativos de su región y son los mejores, entre comillas, de su elemento, por lo cual pues tampoco es que vamos a hacer necesario el C2. Pero bueno, aquellos que quieren ir ahorrando, pues ya os voy avisando de que ya están diciendo que obviamente va a ser meta. Con su C6, como cualquier personaje de Genshin Impact, pues bueno, se va a volver bastante viable para usarse como DPS y va a hacer muchísimo daño. Además tiene unas mecánicas que hacen que todo el equipo sobreviva un poco mejor. Yo imagino que le dará un poco más de vida o un poco más de daño, etc. ¿Vale? Además, no se trata de que no podemos seguir filtrando, el tío Kat comenta que no van a poder seguir filtrando muchas cosas relacionadas con Balaké, porque esto, pues bueno, va a tener como raíz que se desvelen algunas partes de la historia, con lo cual no lo van a hacer, ¿vale? Dice que Apet realmente aparezca, ¿vale? Es más como una trama que hace enojar a Apet. O sea, básicamente lo que está diciendo aquí es que probablemente el dragón no va a aparecer en esta versión. Muchos quisiéramos entender, sino que más o menos se podrá estar hablando algún tema donde dirá que esa fue la razón por la que Apet terminó enojado. Puede ser que os cuenten una historia donde veamos un flashback de la vida de alguno de los personajes que tiene relación con los dragones, etc. Y pues bueno, que bueno sea que haya traumado o haya hecho enojar realmente a Ape de esa situación. Ya sabemos que Ape realmente está enojado porque destruyeron a su rey, que obviamente a cualquiera le pasaría si te matan a tu papá, si te matan a la persona que, bueno, pues, cuida tu país, pues bueno, en este caso los dragones primordiales, que eran los que controlaban el mundo de Genshin antes de los humanos, pues los mataron y obviamente los controlaron los de Celestia, con lo cual, pues al pasar esta situación, claro que se enojaron los dragones y puede ser que esta sea la situación. Pero nada, chicos, cuéntenme en los comentarios qué piensan de esto y nos vemos en el siguiente capítulo de Genshin. Y siempre, salven a su princesa, échenle muchas ganas, un fuerte beso y un abrazo y nos vemos. Bye.